Deja de darle volumen, ¿vale? Que te estaba troleando. Bienvenido al capítulo número 3. La descripción tiene el 2 y el 1 se te va perdido. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete cuando acabe el vídeo, ¿no? Porque de momento todavía no te he convencido, ¿no? Pues bueno, debo intentar convencer. Vamos a aumentar la potencia de nuestro sistema operativo para que vaya mejor en equipos antiguos, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Muy sencillo. Sin programa y sin mierda de ese tipo, ¿vale? Inicio. Configuración, ¿vale? Sistema, sistema operativo. Windows 10. Y nos vamos a dónde era. Ahora me acuerdo. Personalización, sí. Me encanta trolearos. Colores. Colores, sí. Y hacer que inicie la barra de tareas y el centro de actividades sean transparentes. Esto consume muchísima memoria RAM, CPU. Creedme que sí, sobre todo en equipos modestos, por así decirlo, ¿vale? Modestos, vamos a dejarlo ahí. Mirad, ¿veis la transparencia que se ve por detrás? Aquí las letras y tal. Bueno, pues ya no se van a ver. Desactivamos esto y mirad, totalmente opaco. Opaco. Opaco HD. Sí, ¿vale? Pues ya tenemos ganado ahí bastante, ¿vale? Hemos reducido el consumo de nuestro sistema Windows, pero tengo un último truco para vosotros antes de irme del capítulo 3. Y si queréis el 4, ya sabéis. Mega spam de likes y comentarios bajo el vídeo, ¿no? Lógicamente, no va a ser arriba del vídeo. Fuck. Vale, nos vamos a accesibilidad. Sí, otras opciones, marcamos aquí y reproducir animaciones de Windows fuera, en Windows, fuera, desactivado. Lo quitamos, cerramos y ya tienes más potencia en tu equipo. Así de simple. Así de simple. Así que sin más, yo aquí hoy me despido. Mi nombre es Patrick y nos vemos en el próximo video.